Hola, muy buenos días. Estoy en el departamento donde vivo en Tlalpan. Hoy voy a Guadalajara, Jalisco. Estoy por salir ya al aeropuerto. Y antes de salir, quise platicar un poco con ustedes. Esta es la 10ª semana de recorridos por el país. Estamos recorriéndolo los 6 compañeros que estamos participando de nuestro movimiento para poder participar en la encuesta o las encuestas que van a decirnos quién va a ser el próximo coordinador o coordinadora nacional de defensa de la transformación. ¿Por qué digo encuestas? Porque va a ser una encuesta de la Comisión Nacional de Encuestas de Morena y 4 encuestas que van a realizar 4 diferentes encuestadoras o empresas demoscópicas, especialistas en hacer encuestas, que ya están seleccionadas, que propusimos distintos compañeros que estamos participando. 4 y 1 fueron seleccionadas en una tómbola y finalmente se decidió qué empresas van a participar. Tercero, quiero comentarles porque se ha estado diciendo que llevo acarreados a los eventos a donde voy, que hemos hecho guerra sucia, que otras cosas que se han estado diciendo. Primero, niego que esto sea cierto. Es más, si alguien llegó a hacerlo, pues evidentemente lo condenamos. Llevo luchando mucho tiempo en contra de esas prácticas. Jamás las cometería, jamás llamaría algo así. Estoy totalmente en contra de ello. Pero además les voy a decir una cosa, reflexionando. Sería hasta contraproducente si a una persona se le obliga a ir a un evento y la encuesta llega a su casa, pues obviamente el pueblo ya está consciente, es otro momento histórico el que estamos viviendo. Esa persona, pues obviamente estaría enojada. Y en la encuesta, pues obviamente contestaría inclusive en contra. Es decir, no llevamos a cabo estas prácticas, pero además, inclusive si alguien las hiciera, sería contraproducente. Tampoco creo en la guerra sucia. He vivido guerra sucia muchos años de mi vida y nuestro movimiento también, y no es una práctica que nosotros hagamos porque estamos en contra de ella. Y creo que este recorrido ha fortalecido el movimiento porque cada uno de nosotros ha ido platicando con muchísima gente, cientos de miles de personas. Hemos compartido con nuestros simpatizantes el gran momento histórico que está viviendo nuestro país. Y quisiera hacer un llamado a todos los que participamos, a los 5 compañeros que estamos participando en este proceso junto conmigo. Creo que no debemos de olvidar. No debemos de olvidar lo importante que es la transformación, lo que nos ha costado. No debemos de olvidar los movimientos sociales que permitieron llegar a este momento. No debemos de olvidar la lucha en contra de la represión. No debemos olvidar a muchos que se quedaron en el camino. No debemos olvidar cómo le robaron la presidencia a Andrés Manuel López Obrador en el 2006 y cómo incluso después de eso el movimiento se levantó. Fue difícil, pero pasamos casa por casa, recorrimos estados, y el presidente recorrió todos los municipios del país. Como en el 2012 hubo una compra masiva del voto y aún así no nos vencimos, no se venció el presidente López Obrador. Y seguimos caminando y formamos Morena, este movimiento que sí es un partido político, pero es un movimiento social. En este recorrido que hemos hecho, lo he compartido, yo veo a la gente muy contenta, veo al pueblo de México contento por los programas sociales, por el incremento de salarios, pero además porque hay un gobierno que lo reconoce, que lo representa. No debemos olvidar por qué estamos aquí, cuál es el objetivo y las causas de nuestro movimiento, el seguir representando al pueblo de México. Y que este movimiento de transformación es el anhelo de millones y millones y millones de mexicanos y de mexicanas.
que siguen viendo en nuestro movimiento la esperanza de México. Así que yo los llamo nuevamente a la unidad. Sé que todos tenemos altura de miras y dejemos que se lleve a cabo la encuesta de manera libre. Y a partir de ahí, quien salga favorecido por el pueblo de México será alguien que convoque a la unidad. De mi parte, tengan la certeza de que siempre voy a convocar a la unidad. Tengo claro cuáles son las causas de nuestro movimiento. Tengo claro por qué luchamos. Tengo claro el rumbo del país. Y los llamo a todos a que este sea un proceso unitario, constructivo. Y al pueblo de México, a todos y a todas, a nuestros simpatizantes, tengan la certeza de que siempre vamos a trabajar por la unidad de nuestro movimiento y por el bienestar del pueblo de México. Nos vemos en Guadalajara en un ratito.